¿Cómo estás, Eduardo? Ahora sí, un gusto saludarte, cara a cara. Cara a cara, por fin, bien, muy bien, muy contento. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. El Solitario se presenta hoy en sus dos funciones, a la mañana para alumnos de escuelas secundarias y a la tarde-noche para público en general. Para público en general. Sí, esta experiencia de la mañana es una experiencia muy interesante, que se hace primero porque acercás a los chicos al teatro, lo acercás a esto, a los autores, a la literatura. Y bueno, y esto de poder compartir también y generar nuevo público, ir sumando público, ¿no? El teatro en las escuelas es importante. Totalmente. Es muy importante. Con función y también como talleres, ¿no? Por supuesto. Y además motivar a los chicos, como vos decís, para que se acerquen a la lectura. Sí. Y autores tan importantes como Horacio Quiroga. Totalmente, totalmente. Por ahí faltan tal vez un poco de estas actividades, o que tengamos más de estas actividades. Por ahí, digamos, que se critica un poco el alejamiento. Pero bueno, es nada, los chicos, me parece que también el tema de las redes permite que nos acerquemos a ellos. Hay mucho video dando vuelta, mucha lectura virtual para poder hacer. Entonces también, digo, hay que ir mezclando, digamos, acercarnos todos un poquito y estar en cercanía con los chicos a la mañana. Ahora es una experiencia que a mí me gusta mucho, que la disfruto mucho. ¿Esta obra es tuya? Esta obra sí. Está basada en cuentos de Quiroga, pero sí. Te pertenece. Es una versión mía, porque, bueno, después lo van a ver, está dirigida por Sergio D'Angelo, que es un director de Capital Federal, bueno, ahora está viviendo en Córdoba, con él la hicimos, pero bueno, sí, la versión es mía. ¿Y por qué elegiste estos tres cuentos de Horacio Quiroga? Podrías haber elegido cualquier otro, pero elegiste estos tres, ¿por algún motivo en especial? Sí, sí, sí. Nosotros queríamos contar un poco en los cuentos. Queríamos contarlo a Quiroga, no hablar de Quiroga, no que aparezca el personaje de Quiroga en un comienzo. Cuando empezamos a leer los cuentos nos dimos cuenta que la mayoría de los cuentos está Quiroga, digamos. Los personajes son él, personaje solitario, personaje con una vida dramática, con una resolución solitaria, en un contexto de opresión y un poco de angustia, pero también disfrutando de eso, ¿no? Y viviéndolo con plenitud. Y dijimos, bueno, entonces contemos en tres cuentos, que fue siempre, en realidad hubo un cuarto que después por una situación que hubo lo sacamos, que es el hijo, que era muy dramático, entonces bueno, nada, lo sacamos de ahí, pero contamos el guardabosque comediante, que es de la primera época de él, ¿no? De los arrecifes de coral. Después los otros dos, el solitario y a la deriva ya de la última etapa de él, pero en todo está el personaje ese, solo, solitario, digamos. Y en realidad, si bien el segundo cuento se llama El Solitario por la Laja, pero lo pusimos El Solitario por el personaje de Quiroga y jugamos un poquito con esas dos. Entonces contamos un poquito en esto, el desarrollo de Quiroga, pero también un poco la historia de su vida, dramática, con todo lo dramática que fue la historia de él, ¿no? Tuviste que leer un montón de cuentos para elegir estos tres, ¿no? Sí, fue difícil esa parte, ¿no? Habíamos accedido a las obras completas, una colección antigua que hay de las obras completas de Horacio Quiroga, y bueno, ahí te encontrás que hay muchos cuentos que son muy lindos para hacer. Y algunos dejamos, bueno, que después uno de los que dejamos, que fueron Los Desterrados, después se transformó en una película que hicimos con otro grupo. Digo, che, mira, queremos, che, hay un cuento que había que hacer así de una charla. Hicimos el corto, bueno, ganó el corto y se transformó en la película esa Quiroga. Así que sin querer, Quiroga me ha atravesado en estos últimos 20, 22 años en el cine, en el teatro y en dos o tres propuestas que me han llamado para dirigir casualmente. Che, mira, quiero que me dirijas, que es sobre un cuento de Horacio Quiroga, o sea, he dirigido dos espectáculos más. El público no sabe, pero resulta muy difícil seleccionar concretamente qué es lo que vas a presentar. Como nosotros cuando tenemos que editar una nota, o como los mismos autores cuando tienen que editar un libro y la editorial les dice que está muy largo y que hay que sacar parte. ¿Qué tarea difícil? Es lo más complejo de todo. Es lo más complejo de todo. Me pasa cuando dirijo. Yo soy actor y soy director también. Sí. Y cuando dirigís hay cosas que el actor va a decir, qué bueno que le sale claro, esto. Exacto. Pero no cuenta. Cuenta en esta historia. Qué lástima tener, y tenés que sacarlo, digamos, porque en algún momento cuando vos vas haciendo la síntesis, vas viendo qué es lo que va sirviendo para el relato que vos vas queriendo hacer, ¿no? Y en lo audiovisual ni hablar, digamos, qué hermoso paisaje, sí, pero mirá, no tiene que ver. No aporta. Necesitamos la otra, claro. Ese es mucho, mucho eso, digamos, como les pasa a ustedes a diario con la noticia. ¿Qué imagen pongo para contar, para que cuente lo más posible de lo que yo quiero decir, ¿no? Totalmente. ¿Y qué repercusión has tenido con la obra?
Buenísima esta, qué sé yo, si bien salió como una cuestión, bueno, a ver, armemos algo para laburar acá, yo estaba viviendo en Capital en ese momento, alquilar una sala, viste que Capital es la sala para el ensayo, el alquiler te piden la garantía, el seguro, el técnico, entonces vos ponés, en este momento poniendo 80 lucas para hacer una función, es decir, ¿cómo publicito? Tenés que hacer 200.000 volantes realmente para poder pararte en una esquina de calle corriente. Era muy complicado. Entonces, armemos algo para hacer en un espacio pequeño. Entonces, Solitario sale en una casa de Chacarita, que era una casa que la habían comprado para demolición, y la restauraron. Tenía un pasillo largo y al fondo había una pieza, que voltearon dos piezas, y se armó la salita. Entonces la idea como del personaje encerrado en el fondo de una casona, como si fuera un hospicio, empezamos a jugar con eso y salió este espectáculo. Después, bueno, nada, resulta que pegó, que se fueron enterando, empezaron las funciones, se empezaron a enterar las escuelas. Después participé de unos concursos internacionales, los seleccionaron y ahí empecé por Bolivia, después en otro año me tocó Perú, después Colombia y después ya, bueno, fui a hacer un trabajo y trabajé en Ecuador durante 8 meses y anduve girando con esto dentro de Ecuador. Bueno, Paraguay, como viví en Misiones un tiempo, lo hacíamos y era, se lo conoce mucho también en Paraguay. Y en la zona de Brasil, Río Grande do Sur, que ya desde hace muchos años ellos están haciendo en las escuelas teatro en español para fomentar la lengua de frontera, ¿no? Qué bueno. Sí. Eduardo, es un unipersonal, vos estás solito aquí, pero seguramente cuando pensás en una obra, cuando la vas armando, tenés que contar con un equipo, con un grupo de amigos, con actores, colegas que colaboren con vos, no podés hacer todo solo. ¿Cómo es esa historia que es tan interesante? Mira, yo creo, lo creo y mucha gente del teatro lo cree, nunca actuamos solos. Claro. El unipersonal está lleno de otros compañeros, de amigos, de vínculos, además los personajes que están, a ver, uno está haciendo una relación en un cuento y el otro personaje anda dando vuelta por ahí. Lógico. Y eso sirve internamente para que uno se sienta acompañado y sirve para el cuento de la historia, ¿no? Por ahí se cree como esto de, bueno, alto ego para subir al escenario solo. No pasa tanto por ahí, sino por esa capacidad que uno tiene de todos esos personajes que están dentro de nuestra cabeza, digamos, cuando, viste, uno, la educación emocional ahora trabaja mucho esto de el diálogo con uno mismo, hablamos todo el tiempo con nosotros mismos y con distintos yo. El teatro tratamos de sacarlo y de ponerlos un poquito en juego. Exacto. Las doñas, los dones, los hijos, los padres empiezan a jugar en el unipersonal. ¿Y pensás en alguien? ¿Imaginás que estás con otra persona? Sí, sí, claro, siempre, nunca. No me gusta estar como vacío, me gusta el teatro que pueda mirar al público también, conectarme, mirar a los ojos, contarle a ellos. Es un desafío porque... Totalmente, gran trabajo, no tenés nadie que te da pie, solito. Está solo. Das vuelta, volvés para atrás, el público es el receptor y el que te devuelve y el que te sostiene también, digamos. Qué bueno. Eduardo, ¿y en forma paralela estás haciendo otras cosas? Sí, estoy dirigiendo. Te vimos hace 2 años en Ramírez, por ejemplo, con la obra extraordinaria que presentaron aquí. Claro, estamos terminando con eso, ahora quedan 2 funciones para terminar el proyecto de ese espectáculo, después estoy dirigiendo 2 espectáculos, justamente hoy el grupo que dirijo está haciendo función para escuelas en Villa Elisa, y tengo un proyecto de teatro comunitario en La Clarita, que es una comunidad cercana a Villa Elisa, que estamos trabajando con el rescate de la memoria viva, o sea, hay muy gente muy, muy longeva, gente de 90, 100, hace poquito falleció una de 104 años, que nos contaba la historia desde que nació, te imaginas. Entonces con eso armamos toda la historia de La Clarita y andamos girando por toda la zona y hay mucha coincidencia porque es un pueblo que nació, como le debe pasar a Ramírez, a orilla del ferrocarril. Y se empezó a construir ahí la ganadería, el arroz en aquel caso, pero el cereal siempre estuvo presente. Sí. Así que es común a la provincia y andamos girando bastante con ese proyecto. Es una manera de recuperar nuestra historia colectiva a través de los viejos que se nos están yendo. Se nos están yendo, totalmente, es muy importante. Y además una cosa que es interesante, cómo lo recibe la gente. Porque como es festivo, la gente viene a verlo. Y, mira, esto no sabía, la gente del lugar, dice, ¿vos cómo te enteraste? Dice, le pregunta a tu vecino. Y por ahí no, ya no se les dio por hacerlo, digamos, por esto, por estar todo el tiempo en contacto con la gente, no se dan cuenta por ahí.
Bienvenido, Eduardo, un placer. Bueno. Que sea un éxito tu presencia en la ciudad. Bueno, muchas gracias, gracias por el apoyo. Bueno, gracias a la municipalidad, José, que ha trabajado. Bueno, a ustedes por las notas también que difunden esto. Y bueno, ojalá que lo disfrute la gente también.